A través de lo que es ejecución y activos por lo que tenemos los archivos de ejecución por lotes, que son los que vamos a trabajar el día de hoy. Y les mencionaba que estos archivos se utilizan para poder ahorrarnos un poquito de tiempo en cuanto a lo que es la creación de o habilitación de elementos de nuestro sistema operativo, crear acciones para el sistema operativo o realizar diferentes cosas. Los archivos de ejecución por lotes son de extensión .bat y son archivos que se ejecutan en doble clic. Y pues que permiten ejecutar instrucciones para configuración o acciones sobre elementos del sistema operativo. Y se muestra en un archivo que tiene estas figuritas, que son 12 engranes. Y que identifican que los elementos que estamos trabajando pues son archivos ejecutables. Son archivos que van a modificar lo que es el núcleo o parte del sistema y van a permitir que podamos trabajar con lo que son elementos a elementos para poder realizar acciones. Bien. Para poder trabajar un archivo BAT, usted lo puede trabajar desde un bloc de notas normal y lo que se dan son instrucciones que normalmente escribiríamos en DOS, por ejemplo, para poder conectarnos. Entonces, en la ventana de comandos nosotros damos instrucciones como limpiar, como borrar, como escanear y cambiar varias acciones. Vamos a partir de un bloc de notas normal. Vamos a crear un archivo de ejecución por lotes. El primer comando que tenemos es el comando echo. El comando echo permite apagar los comentarios para que no se muestren en la pantalla. Cuando nosotros queremos mostrar un mensaje, utilizamos solamente este. Echo me permite imprimir un texto en pantalla, el cual se verá en una ventana de símbolo del sistema.
No activo el profesor López que mostraría el mensaje este es mi primer activo de profesor López. Vuelvo a repetir, el comando de esto permite mostrar un texto y el completo apaga. Una vez que usted ya ha programado con el activo de con las instrucciones que necesita, va a ir a terminar activo y va a seleccionar guardar con. Decía que vamos a guardar nuestro archivo, vamos a buscar una ubicación, lo voy a guardar aquí en mi escritorio para que pues, lo pueda encontrar de manera más sencilla. Y el nombre de este va a ser ejemplo.bat. Al igual que cuando programamos páginas web, pues nosotros estamos dando la extensión y tenemos que cambiar aquí de documentos de texto a todos los archivos para que se genere un archivo ejecutable. Si no, no se genera el archivo ejecutable, se genera un documento de texto que tiene código de un archivo de ejecución por lo que. Vamos a guardarlo y pues este archivo ya está guardado en mi escritorio. Así que lo voy a buscar. Aquí está, ejemplo. Si yo le doy un doble clic a ese archivo ejemplo, me realiza la acción, pero sin embargo es tan rápida que no la alcanzamos a ver. Así que lo que tendríamos que realizar sería ponerle una pausa. Igual que cuando programamos en consola. Si no le ponemos una pausa, el mensaje se muestra, pero al mismo tiempo desaparece porque es muy rápido. Cabe mencionar que cuando usted tiene un archivo acá, puede darle un clic secundario, puede darle editar y siempre se va a abrir en el bloc de notas. Para poder ponerle una pausa, colocamos precisamente la palabra pausa. Guardaría los cambios del archivo y ahora sí ya lo puedo ejecutar. Y cuando este esté así, yo puedo ver solo el texto. El texto dice, este es mi primer archivo de ejecución por lote. Presione una tecla para continuar. Y cuando usted presiona una tecla, el archivo ya desaparece. ¿Qué más podemos hacer aparte de mostrar mensajes? Tenía, por ejemplo, un archivo que me permitía desocultar las tarjetas, que fue el primero que les mostré, me permitía desocultar las tarjetas que estaban ocultas, valga la redundancia, por un virus que nos muestra los archivos ocultos. Entonces, cuando esos archivos ya se han trabajado y no se ven, porque precisamente el virus lo que hace es que le cambia las propiedades o los atributos y los hace ocultos y muestra lo que son todos los accesos directos. Para poder trabajar esto, entonces nosotros generamos lo siguiente. Vamos a crear nuestro programa que permita modificar los atributos de un archivo oculto y lo muestro. Voy a utilizar el comando echo para poder mostrar la palabra ocultando archivo. Luego de eso, voy a mandar el comando que es ocultar los archivos. Entonces, ese comando usted lo puede encontrar en cualquier página de internet, lo
puede buscar en cualquier buscador, puede hacer el sitio de ejecutar carpeta y le va a aparecer comando atril. El comando atril muestra, quita los atributos para poder mostrar el archivo. Cambia los atributos de un archivo, una carpeta o cualquier elemento que esté dentro de un dispositivo de almacenamiento. Colocamos los atributos en este espacio. H, y aquí estamos quitando los atributos de oculto y de archivo de sistema. Una vez vamos para poder indicar que se sale el formato. Y aquí le vamos a cambiar, a todo. Como nosotros decimos que este punto asterisco es todos los elementos donde se encuentra este archivo bar. Posteriormente necesitaríamos utilizar y luego pausa va a mostrar el mensaje que tiene voy a cortar este archivo como recuerda todos los archivos y luego le ponemos punto batch para poder generar un archivo de ejecución por los el batch va a guardar el archivo y me va a permitir realizar la siguiente tarea. Como esto ya está programado, me voy a ir hacia acá. Voy a actualizar y tengo acá desocultar carpeta. Muchas veces sucede que usted tiene su dispositivo, dentro tiene muchos elementos, como son documentos de texto, carpetas, posiblemente un documento de Word. Y todos estos tienen atributos, tienen propiedades. Cuando se selecciona un archivo y se le cambian las propiedades, nosotros podemos ver que sus atributos son solo lectura o oculto. Si yo selecciono oculto y le doy clic en aceptar mi archivo, no se muestra. ¿Por qué? Porque por defecto está configurado en Windows que los archivos ocultos y archivos de sistema no se muestren. Así que voy a hacer lo mismo con este. Voy a abrir las propiedades, lo voy a poner oculto y le voy a dar clic en aceptar. Cuando ya le dé clic en aceptar, mi documento ya no se va a mostrar. Yo voy a asumir que esta carpeta donde estoy, que se llama nueva carpeta, va a ser mi memoria USB. Y que dentro de esta memoria USB le voy a cambiar también el icono solo para poder engañarnos que es una memoria USB. Dispositivo de almacenamiento para que parece una memoria. Vamos a asumir que esta es mi memoria USB. Dentro de la memoria, pues yo tengo tres archivos. Si yo voy y le doy clic en propiedades, me va a decir que tengo tres archivos en una carpeta, pero no los veo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que precisamente
los archivos están ocultos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que desocultarlos, pero para eso yo tendría que abrir pantalla de comandos, pasarme hacia la unidad donde está y luego escribir /atrip -s -h /d**. Y hacer todo el proceso. Mientras que si tengo un archivo de ejecución, por lo que es un archivo batch, entonces solo tendría que mover este archivo para acá, o copiarlo o enviarlo. Y cuando yo le dé clic a este archivo, se van a mostrar las carpetas. Acá dice, ejecutando archivos, proceso finalizado, presiona una tecla para continuar. Y ahí están todos los archivos. El archivo nueva carpeta, el desktop, el nuevo documento de texto, inclusive este archivo, que este sí es de sistema, lo desoculta. ¿Qué estoy haciendo? Estoy enviando instrucciones a través de un comando que me permite realizar acciones con, en este caso, los archivos que pues presentan este problema, que es que están ocultos. ¿Qué más puedo realizar con lo que son los archivos de ejecución por lotes? Pues con estos archivos se pueden realizar varias acciones, como son mostrar mensajes, apagar la computadora, reiniciar la computadora, configurar el regedit. Desde aquí puede entrar usted al regedit y configurar esos datos, y puede realizar muchas acciones. ¿Qué se debe de conocer? Se deben de conocer los elementos que son los que participan acá en esta acción, o mejor dicho, las acciones que podemos realizar con este archivo de ejecución por lotes. Voy a revisar y voy a realizar otras acciones de archivos por lote. Para ello vamos a crear un nuevo documento. Y en ese vamos a trabajar. Así que vamos a abrir un nuevo documento de texto. Voy a hacer acá nuevo y voy a venir a programar acá. Primero, vuelvo a repetir, echo off apaga todas las instrucciones. Si nosotros no colocamos echo off, se muestran todos los códigos tal cual, con todo y esto de acá, con todo y los comandos. Vamos a colocar acá script para, vamos a colocar acá apagando la computadora. El script para apagar la computadora es, o el comando para apagar la computadora es shutdown. Y luego tenemos un menos S que nos permite indicar que se va a apagar la computadora y que se tiene que ejecutar este script. Luego tenemos un menos T que nos va a indicar cuánto tiempo le vamos a asignar
para que se apague. Si nosotros le ponemos 10, tardaría 10 segundos y luego de eso se apagaría la computadora. Vuelvo a repetir, el tiempo es cuánto va a tardar para poderse apagar. Podríamos poner una pausa y nuestra computadora se apagaría a los 10 segundos. En este momento, pues no lo voy a realizar. No voy a ejecutar este archivo bar porque si yo lo ejecuto, se apagaría la computadora y pues dejo de transmitir y se finalizaría la clase. Pero pruébelo usted en su computadora ya cuando vaya a finalizar de trabajar con la computadora. Póngalo en su escritorio y dele un doble clic y se va a dar cuenta que este archivo va a apagar la computadora. Voy a ir hacia acá, voy a seleccionar guardar como. ¿Te acuerdas que lo tengo que guardar como archivo batch? Lo voy a poner apagar equipo.bat. En la parte de abajo selecciono todos los archivos y le doy clic en guardar. Este va a apagar la computadora en un tiempo de 10 segundos. Va a contar 10, 9, 8, 7, 6. De hecho, no lo vamos a ver. Solamente van a transcurrir 10 segundos y al último segundo va a apagar la computadora. Pero también hay otros scripts. Así como nosotros realizamos las acciones con lo que son los HKEY en el regedit, yendo a agregar o a quitar elementos, nosotros también podemos dar instrucciones para modificar el regedit desde acá. También podemos reiniciar el comando de restart, es para poder reiniciar. Y tenemos algunas otras acciones que podemos realizar con esto. Hay algunas acciones que, como les comento, pues no son de bastante utilidad con los archivos BAT. Y ahora vamos a ver cómo editar el registro utilizando archivos BAT. Para poder trabajar con esto, primero tengo que colocar la versión del editor de registro. Y voy a ir a modificar y a insertar valores dentro de lo que son los datos. Así es de que voy a ir hacia acá. Voy a borrar todos los datos que están acá y voy a guardar. ¿Cómo? Voy a cambiarle esto. Insertar. Claro. Esto lo vamos a poner en insertar claro. Punto bat. Cambiamos la extensión del archivo y luego guardamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a modificar el editor de registro. Entonces lo primero que tenemos que hacer es indicar qué versión del editor de registro tengo. Las versiones 4.0 son desde Windows 7 para abajo. Después de eso son, las versiones son 5.0. Así que colocaríamos primero Windows Registry 4.0 y la versión 5.0. En este encabezado yo indico que voy a modificar el editor de registro y voy a hacer uso de la versión 5.0 para poder realizar esta acción. Seguido a esto,
voy a indicar qué es lo que tengo que trabajar, dónde tengo que trabajar. Entonces, dónde tengo que trabajar, se mostraría lo siguiente, la estructura del editor de registros. Si yo abro el editor de registros, ¿ves? Siempre me aparece la última opción modificada. Y pues tengo acá, vea, tengo acá en Current User algunos elementos y aquí dentro voy a crear una clave. Es el equivalente a abrir, seleccionar nuevo y seleccionar clave y darle un nombre a una clave y colocarla aquí en el Current User. Pero cuando yo estoy aquí dentro del Current User, vea que aquí en la parte de abajo me va apareciendo la ruta donde tengo que trabajar. Y eso precisamente es lo que voy a colocar acá. Perdón, la ruta de lo que tengo que, de lo que quiero trabajar o lo que quiero modificar. Así que voy a ir primero y voy a seleccionar HK Current User. Vamos a copiar esta ruta de acá. Okay. Voy a cerrar el editor de registro así. Pues vamos a trabajar aquí con. Luego que ya cerré el HK Current User, voy a mandar un valor nulo. Este valor nulo no contiene pues nada por el momento y no me va a mostrar lo que voy a utilizar. Seguido de eso, voy a quitar todas las instrucciones. No quiero que se vean esas instrucciones de HK Current User a dónde estoy yendo para poder realizar las acciones. Entonces, por eso utilizo un echo off. Como voy a modificar el registro, voy a utilizar un reg add, porque voy a agregar datos al registro. Cuando coloco reg add, me indica qué es lo que quiero agregar. Entonces, dentro de comillas, voy a indicar que en HK Current User voy a agregar un elemento prueba. Así que voy a ir hacia acá. Y coloco HK Current User, /, aquí dentro. Y ponemos el elemento prueba. Esto estaría agregando una clave que se llamaría prueba en el espacio donde está esto. Current User. Y ahora tenemos que hacer que esto se valide. Entonces, para eso utilizamos /UE/F. Y esto crearía un archivo o una clave en el editor de registro en la llave HK Current User. Voy a guardar. Y ahora vamos a probar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder mostrar dicho elemento? Estoy acá en mi escritorio. Vamos a mostrar insertar clave.
Me voy a ir al editor de registro. Y voy a ver, voy a mostrar que no hay ningún elemento que se llame prueba acá. Así que voy a ir a ejecutar mi archivo. Y ya se realizó la acción. Voy a revisar. Ahora acá. Y tendríamos que tener un elemento insertado. Permítame. Lo voy a revisar las datos. Ok. Sí, me faltó el slash porque aquí tiene que haber una prueba. El slash prueba. Porque indico que se va a crear en esa, en este lado. Así que vuelvo a ejecutar mi aplicación. Vamos a ver acá. Y ahora que ya actualicé, ya volví a ver. Vea, aquí está el elemento que se llama prueba. Una clave insertada desde un archivo de ejecución por lotes. Desde aquí podemos ejecutar la edición del registro y diferentes otras acciones que queramos nosotros trabajar. Todo depende de precisamente qué es lo que usted quiera hacer. Si usted va a modificar el registro, pues desde aquí puede modificar el registro. Vuelvo a repetir, necesitamos para ello lo siguiente. Primero, saber la versión del editor de registro que estamos utilizando. Segundo, saber dónde quiero afectar, creando en este caso una nueva clave. El signo de arroba igual y comillas nos indica que pues va a estar vacía. Al colocar echo off, quitamos todos los comandos de la pantalla y solamente dejamos los textos que se vayan a utilizar. Y al utilizar regadd, estamos agregando una clave de registro a donde al espacio es hqcu, ¿sí? hkeyCurrentUser y el elemento prueba. VE y F me permiten crear el archivo dentro de lo que es el registro. Vamos a ver ahora cómo más modificó el registro. Y esto sucede de la siguiente forma. Ya tengo acá cómo insertar una clave. Voy a ver cómo borrar una clave. Recuérdense que antes de empezar a hacer ejemplos o pruebas con el editor de registro, es recomendable generar un backup. Si nosotros no generamos el backup, no se muestra la información. Bien. Cuando modificamos regedit con los valores, pues tenemos lo siguiente. Hay muchos comandos que se pueden trabajar. Y pues, si usted quiere agregar
una clave con un dato dentro de la clave, se agrega en el signo de arroba, igual, y entre comillas usted agrega el dato. Hay diferentes archivos que se pueden agregar dentro de un elemento. En este caso están los archivos de Word, que se pueden utilizar para poder agregar valores. Hay algunos de los aspectos que se pueden utilizar para poder modificar esto, y también lo podemos hacer, ya que lo hicimos desde el editor de registro, también lo podemos hacer desde un archivo base. Y aquí usted puede ver algunas de las acciones que yo logré encontrar con el editor de registros. Solamente hay que buscar un poco de información y con eso pues ya vamos a estar nosotros enterándonos de qué es lo que vamos a realizar. Bien, vamos a eliminar un dato. Así como tenemos el comando add, tenemos el comando regdelete. Para poder eliminar un dato, nosotros tenemos que indicar dónde se encuentra ese dato. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la sintaxis para poder agregar y esta es la sintaxis para poder eliminar. Para poder eliminar, solo modificaríamos lo que ya tenemos de insertar clave y colocamos reg delete, el nombre de la clave, slash v, nombre del valor, si vamos a tener un valor, el dash f, y ya con eso ya tenemos para poder eliminar un archivo ingresado por código a lo que es el editor de registro. Como en el editor de registro ya tengo prueba, y como tengo prueba de que esto funciona, pues vamos a hacer una prueba. En vez de reg add, dice que tengo que utilizar reg delete. El nombre de la clave que voy a utilizar es este, slash v, y el nombre del valor. Con una slash f. Con eso nosotros ya podemos trabajar los datos. Y pues si usted busca donde quiera le aparece la ruta que va a trabajar desde el elemento donde va a vaciar, el archivo reg que tiene que indicar, la instrucción slash va y slash f. Con este podemos eliminar el archivo prueba. Lo voy a corregir aquí. Vamos a guardar este como eliminar. Y lo guardamos como todos los archivos. Y le damos clic en guardar. Lo vamos a guardar en el mismo elemento
que trabajamos, que es nuestro escritorio. Y ahora voy a ir a mi escritorio. Voy a actualizar. Y tengo el eliminar prueba. Realmente tendría que llamarse eliminar clave, pero ahí está. Aquí tengo la, lo que es la, la clave de prueba. Y al ejecutar este, me va a preguntar que si quiero eliminar el archivo del registro, lo voy a hacer. ¿Sí? Y se tendría que eliminar. Vuelvo a repetir. Cuando usted le dé doble clic, le va a preguntar, ¿desea eliminar el archivo sí o no? Y la clave se eliminaría. Como usted presione ese. No se ve aquí, tiene que cerrar. Tiene que volver a entrar al regedit. Y acá tiene que aparecer el archivo eliminado. Vamos a modificar nuestro código de eliminar. Vamos a eliminar todos los archivos. Diagonal F. Guardamos los cambios. Y con esto eliminaría todos los archivos de acá. Para añadir registros, pues hay otros elementos también que podemos ir trabajando conforme vayamos avanzando. También lo insto a que pueda buscar qué más acciones puede utilizar con archivo por lotes para que pueda realizar el ejercicio, que precisamente la tarea es realizar un ejercicio con un archivo de ejecución por lotes, como un archivo para apagar la computadora, para encenderla, para mostrar un mensaje, para modificar el registro, para inhabilitar algún dato, pues usted decide qué es lo que va a trabajar. Y esa es la tarea del curso de reparación y mantenimiento. Hasta acá estamos ya con nuestro curso y con el tema del día de hoy, pues me hubiera gustado ampliarlo más y ver muchos más ejemplos, pero lastimosamente ocurrió un problema. Gracias a Dios, pues ya estamos aquí y finalizando este tema. Vuelvo a repetirle, su tarea es crear un archivo de ejecución por lotes que haga algo con su computadora, con su sistema. Busque archivos de ejecución por lote y va a encontrar muchas cosas que puede trabajar. Le mostraba algunos de los ejemplos que tenía en acá, como eran modificar valores, como eran habilitar y deshabilitar el administrador de tareas, por ejemplo, desde acá, agregar una aplicación en el inicio de Windows, usar un archivo batch y así sucesivamente, pues estamos trabajando con estos. Sí. Con esto podemos realizar acciones y con esto estamos finalizando. Gracias por la atención y gracias por estar atentos. Vuelvo a repetirle, por favor, vea, la tarea se va a entregar en el espacio de Colplex para que usted pues tenga cómo poderlo trabajar allí en la semana 5. Muy bien, eso es todo y nos vemos en la siguiente clase.